Explica, Rosa, aquestes eren les paraules de l'Òscar, una persona, com dèiem al principi d'aquesta entrevista, que diumenge va participar en aquesta manifestació i que en definitiva forma part d'aquest moviment en contra del sistema i no de la política, és a dir, que defensa un model polític en què la democràcia pensi en les persones. Seguirem d'aquí uns moments en directe a veure què és el que passa en aquesta roda de premsa, què és el que expliquen i quines possibilitats hi ha. Fantàstic, eh? Sí. Que ja tocava. Que ja tocava, perquè... Hombre, pues porque las cosas están muy jodidas, ¿no? Entonces, oye, si está pasando en otros países, pues ¿por qué no debe pasar aquí cuando también somos víctimas de una dictadura? Estamos sufriendo la dictadura de los mercados y por tanto hay que rebelarse contra esa dictadura. Había que protestar y ya era hora que esto ocurriera, ¿no? Esto merece el apoyo total de toda la gente concienciada por lo menos. Les diría que han de despertar de la situación en la que se encuentran. A nivel individual esto no se puede arreglar. La única forma de resolverlo es a nivel colectivo. Y por lo tanto, o nos unimos todos o esto no hay Cristo que lo arregle. Y este es uno de los caminos, no hay otro. No hay otro. No podremos salir ni de la crisis ni del hoyo si pretendemos que lo resuelvan los que lo han creado el problema. La gente particular tiene que unirse y tiene que protestar y tiene que rebelarse contra esta situación. O lo hacemos entre todos o esto no hay quien lo arregle. Venim tots, treballadors, aturats, empresaris, nens, és igual tots. Estem fent un canvi, volem un canvi, volem dir prou, no ens afullem més. Es debatrà en cada assemblea i finalment seran els acords dels ciutadans indignats a la plaça Catalunya els que finalment decidiran cap a on anem, quines són els eixos dels canvis més imminents que reclamarem, i això només acaba de començar, però ja ha començat. Per això estem a la plaça Catalunya, per debatre, per fer el Àgora de Barcelona, de Catalunya, i convidar tothom a que pugui participar. No estem aquí per cap protagonisme a ningú, no ens queda el protagonisme, sinó el que volem és debatre. Això sí que ens agrada, perquè tenim els que estem aquí prou informació com per fer-ho. Quiero decir, de que esto crezca, de que gente como este señor, claro, que venga esta edad, a hablar. Yo, un poco más joven, otros, independientemente de su ideología, de su edad, de su profesión, de su nivel. ¿Cómo puede el Banco Mundial, el Fondo Mundial, pedirle a la gente, a Grecia, a Irlanda y tal, que hagan sacrificios cuando es una panda, bueno, el tío este y esta panda de chorizos, todos iguales? Y la señora, claro, Salgado diciendo, es la presunción de inocencia, no sé qué. ¿Pero qué mierda es esta? Hoy ya no lo ha dicho, ¿eh? Hoy ha dicho ya, hoy ha dicho que lo siente por él. ¿Cómo podría matar a un tío? ¿Cómo podría matar a un tío? Que yo no digo que lo que sea, pero matar a un tío allá en un país que no sabe si es de verdad que han matado a este tío o no. Y está el Obama allí en un rincón mientras el militar está diciendo, hostia, pero si es vergonzoso esto. Cuando ya tienes esas 500.000 firmas, las presentas en el Parlamento. Lo más seguro, como tú dices, las impriman y las usen para limpiarse, lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero habrán sido 500.000 personas que han expresado su voluntad. Y los partidos políticos van a decir, coño, 500.000 son mucha gente. Cada persona, que cuando una persona está jodida, es decir, que consigue un resultado negativo, convence a otras 7 personas de ese mismo resultado. 500.000 son 3 millones y medio de personas. 3 millones y medio es la tercera parte de lo que sacó el PSOE en las últimas. Yo creo que les molestamos mucho más estando en la plaza todos aquí sin movernos. Es otra más. Es mucho más visible que por internet alguien esté reuniendo firmas, ¿no? Bueno, es que hay que hacerlo todo. No hay que quitar una y otra. Hay que hacerlo todo. ¿Qué ha pasado desapercibido? El Evo Morales ha conseguido el tío que en Bolivia, tanto como los críticos y tal, que los jueces sean elegidos por la gente democráticamente. Como en Estados Unidos. A ver si aquí alguno se le ocurre a estos tíos que están todos ahí. A ver si aquí alguno se le ocurre pedir que los jueces sean elegidos democráticamente, claro, como en Bolivia, que es un país subdesarrollado. No, ¿no? Una mierda. Los nulos y no votar es lo que se reparten entre ellos. El voto en blanco, pero bueno, como se dice. Nada, de poner eres un hijo de puta, eso es nulo, no sirve. El voto en blanco. La papeleta dentro es lo que hacen, lo ponen votos blancos. Y si, por ejemplo, hay 100 personas
en una mesa, por poner un ejemplo, ¿eh? Y hay 70 que han votado en blanco, ahora digo, no son votos negativos que se lo quedan, porque ellos lo que hacen, cogen PP, 20%, PSOE, 25%, CiU, 10%, tal, y eso es del 100% que hay allí. Ya te digo, si hay el 70% de votos en blanco, no se lo pueden repartir. Es, y lo apuntan, 70% votos en blanco, 10% PSOE, 25%, tal. Claro, pero, claro. Si, pero si hay una abstención del 70% será mejor. Si hubiera una abstención, pero no, abstención no, voto. ¿Por qué no? Voto en blanco. 30%, no, si no votas mínimo. Es lo que se queda. Si tienes que ir y votar. Una persona, ¿por qué? Está ahí, votas a persona, porque está hecha así la ley. La ley no, no, no se quedan nada. Es gente que no ha ido a votar. No, pero vamos a ver. Hay mucha gente que vota en blanco, pero no hay escaños en blanco. ¿No os habéis dado cuenta de ese detalle? Claro. Pero entonces, ¿qué pasa con estos votos? ¿Cómo se contabilizan? No, lo que pasa es que lo descuentan del porcentaje total, pero sí. Lo que pasa es que no les dan ese dinero, ¿cómo se dice? Bueno, la situación sería, imagínate que no fuesen a no votar 70% o el 50%, ¿qué pasaría? Tendrían tantos cojones de decir, pues nosotros nos quedamos esto, nosotros nos quedamos esto. Pero dicen que la Constitución sí le ha contemplado eso. ¿Y cómo se va a cambiar esta mierda del sistema? ¿Yendo a votar y que salgan papeles en blanco? No, pero vota a alguien minoritario, no le votes a nadie. Yo tengo que votar a alguien, si no me representa a nadie. ¿Y el Partido Pirata no te representa? No me representa a nadie. Inténtalo. Me represento yo y por eso estoy aquí en la plaza. Bueno, vamos a ver, está el Partido Pacos, por ejemplo, que es el de los en el maltrato animal. No. Ellos, no. Es jugar al puto sistema. Todos tenemos que estar en el sistema porque el sistema está chido. No queremos estar en el sistema. Cuidado, todos tenemos que estar en el sistema porque nos obligan a estar en el sistema, que es muy diferente. Es esto. Puede haber varios sistemas, puede haber otros sistemas. Eso es que la gente se lo crea o no, que está el miedo, están las historias, ¿eh? Estamos muy condicionados, eso es otra cosa. No, pero no hay otra opción porque no lo creemos, porque te han metido el miedo en el cuerpo, ¿sabes? Hombre, estamos aquí por eso, para hacer otra opción. Y te digo, yo igual me cagaré, pero de momento estoy aquí. Pero si no va a votar nadie, el sistema se irá a tomar por culo, digo yo. No, se lo quedan ellos, hay que cambiarlo con sus armas. A ver, si no vota nadie, no puede ganar. No, si no vota nadie, ¿qué se va a quedar? O sea, si tú mañana, el domingo, las elecciones, vota un 10% de descenso... Solo de la gente. Que lo quedan ellos. Se va a quedar una mierda porque el 90% tiene que estar en desacuerdo. Quedan nulas las elecciones. ¿No? Vamos a ver, si es más del 70% de abstención, que no se ha dado nunca, ¿eh? El bueno, caso, ya lo sé que no se ha dado nunca. Si se da, se podría llegar hasta impugnar las elecciones. ¿Y cómo puedo hacer que este malestar se sube al de otro? ¿Cómo puedo hacer ni estar mal por tener una medida al borde de la crisis, por ser una obsolescencia programada, cómo puedo hacer que este malestar se sube a los de los demás? ¿Cómo mi malestar puede ser el mismo que los de la gente del Magreb y de los países árabes que sale a la calle? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Y aquí es donde entraría para mí la cuestión clave, la politización. Solo si politizamos el malestar conseguiremos salir de nuestro propio malestar. Es decir, hoy tener una vida privada es tener una vida privada de vida, ahogada. Solo en la colectividad, en una dimensión colectiva, se puede construir una vida política. Una vida política es la única que es digna. No es a votar a nada, no es en partidos ni sindicatos. No son banderas, no son identidades. Esto no es una vida política. Una vida política es aquella que hace de su querer vivir un desafío. Y solo así puede existir una politización. Bien, para mí esta es la clave. Es decir, hay que atacar la figura del ciudadano. El ciudadano no es más que una pieza de la máquina de movilización. Hay que ir más allá y recuperar lo que hay común entre todos. Es la fuerza del anonimato. La fuerza del anonimato. Esto es lo que verdaderamente les da miedo. Y ya termino. Cuando ocupamos el banco, salieron muchos escritos. Y había un escrito que decía, más o menos así: ellos tienen el día, nosotros tenemos la noche. Nunca sabrán quiénes somos ni cuántos somos. Por eso nos tienen. Esta es nuestra fuerza, la fuerza del anonimato, la que no tiene banderas.
el vostre paper, no? D'acord? I està d'acord amb no parar. Vale, ja està. Qui està d'acord amb tenir uns mínims per exigir i quan els tinguem, parem? Ei, no feu valoració. Bueno, aixequeu mans. Jo què sé, tothom aixequeu. Setmanes estar aquí i coordinació amb les altres acampades i anar a la Moncloa caminant, bueno, en marxa. Y hay gente que repite. Vale. Y finalment, dia 22, ja sigui com a fi en si mateix o per tornar-ho a parlar. Qui està pel dia 22? A la moderadora, lo ha hecho muy bien, no sé, es mucho estrés esto. Bueno, el punto que vamos a hablar ahora era los contenidos. Entonces, lo que se habló y lo que se dijo es que este es un espacio de la autoorganización colectiva, es un espacio apartidista, asindical y pacífico, y que aquí lo que nos agrupa es toda la gente que está mosqueada y empreñada con el sistema y con los partidos políticos. Este es el discurso básico y llanamente que queremos expresar. Pero yo creo, sinceramente, que habría que ser un poco más pragmáticos, porque si no esto se va a diluir en aplausos, en alegrías y en cerveza que nos venden los compañeros pakistaníes. Yo abogo, como en todas las revoluciones, rebeliones, como lo queráis llamar, consejos obreros, en este caso consejos ciudadanos, no hablemos de Soviet, este es igual. Esto es una pasada de gente, pero si esto va creciendo, esto es inoperante totalmente. Entonces creo que de alguna manera habría que elegir una serie de representantes, elegidos continuamente. Yo no quiero ser, yo no quiero ser, pero a modo de funcionar bien, de redactar, porque aquí podemos estar hablando y emborrachándonos de poesía toda la noche, pero cuando en vez de 700 o 1000 seamos 10.000, ¿cómo vais a organizar esto? Bueno, por comisiones, asambleas. Bueno, yo quería, primero te agradezco por haber hecho la propuesta de manifiesto, ¿no? Pero creo que no es factible pensar que podemos escribir un manifiesto que represente a esto, a las diferentes aspiraciones, puntos de vista, ideologías, etcétera, etcétera. Entonces, yo sencillamente optaría por no tener un manifiesto necesariamente. Y que, por un otro lado, esto no significa no escribir nada ni producir nada, sino que la gente se anime a hacer de este un espacio de vida, de discusión, y que vayan surgiendo textos y expresiones, que se puedan publicar todo esto y que esto sea la voz, ¿no? Parece que uno de los puntos importantes, que en realidad lo iba a decir en temporalidad, pero con la aquí también, es que hagamos un esfuerzo todos y todas que estamos entusiasmados con esto por darle vida a este espacio. Y creo que esto es más importante que tener una demanda o un par de demandas, o que si los políticos se van o si no se van. Porque al final, si vamos a estar aquí para pedirles que hagan algo por nosotros, cuando no han hecho nada por nosotros, y justo lo que han hecho contra nosotros nos ha traído aquí, me parece mucho más rico o bastante más productivo, digamos, de alguna forma, que podamos usar este espacio como punto de encuentro para encontrarnos y para discutir soluciones para nuestros problemas. Perdón por cortar
la interesante discusión que había. Únicamente una cosa, a ver, algunos medios de comunicación acaban de recibir un aviso de que tal vez entre las 12:30 y la 1 se ordena un desalojo. Esto no significa que tengamos que tener miedo ni que tengamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo aquí, pero creo que, y con todo el respeto para la discusión que se estaba teniendo, pero que deberíamos tranquilamente simplemente plantearnos qué pasaría en el caso de que eso se dé. Puede que el simple hecho de que lo anunciemos o que lo sepamos lo evite ya. No digo esto para alarmar, sino al contrario, para que seamos simplemente conscientes de que esta posibilidad existe, de que algunos medios de comunicación lo acaban de recibir y pensemos colectivamente qué pasaría. Se propuso de convertir Plaza Cataluña en el epicentro de todas las movilizaciones de los que ahora en adelante, por ejemplo, médicos que siguen manifestándose. O por ejemplo, esta tarde se sabía que en Zaragoza los conductores del autobús tenían una movilización y han ido a la Plaza del Pilar con los manifestantes a manifestarse. Acabamos, un momento, como acampada de Barcelona, invitemos a todos los colectivos que quieran manifestarse que se unan a nosotros, que manifiesten aquí. Convertir esto como en el centro de guerra de todos nosotros. ¿Vale? Bueno, jo penso que l'important no és el que volem ser o qui som o quines demandes tenim, sinó és què fem. Sabem el que som, a la mani del diumenge ho sabíem dir. Som mercaderies en mans de polítics i d'empresaris i de banquers. I el que hem de fer és precisament interrompre aquesta comunicació que tenim en què prostituïm el nostre temps venent-nos a un capital, venent-nos a una empresa, etc. Yo soy sanitario, vengo del hospital de Belviche y os quería recordar que todos los miércoles hacemos concentraciones de azúcares. Que estamos encantados, no podemos venir aquí porque normalmente faltamos a nuestro puesto de trabajo, hacemos salidas, cortamos el tráfico y volvemos al puesto de trabajo. Pero desde Belviche, desde donde yo trabajo, me han pedido mis compañeros que os mando un abrazo muy grande, que gracias por estar aquí. Ahora por suerte también hemos conseguido que desde Educación se una a la lucha. Estoy viendo un clima de lucha que hacía mucho tiempo, bueno, nunca había vivido. Entonces ánimo a luchar y podemos conseguirlo. Muy breve. Cuando alguien... A veure, bàsicament, ens ha costat molts i molts i molts anys poder estar reunits aquí, tanta gent junts. Fa molts anys que no estem treballant conjuntament, tots els que estem aquí i tots els que hem d'estar aquí, i per tant és normal que no estiguem d'acord amb moltes coses. Començar el primer dia fent un manifest és totalment impossible si el que volem és sumar més gent. El que hem de fer és estar aquí, discutir entre nosaltres, posar-nos d'acord amb el temps i tenir molt clar, perquè el motiu pel que estem aquí és perquè el neoliberalisme no és l'única sortida en aquesta crisi com ens volen intentar vendre. Això ho tenim tots clar. Per tant, les alternatives i assenyalar els culpables més immediats, tenim molt i molt temps per poder-ho fer al llarg d'aquests dies. Gràcies. Jo no sé qual és la prisa, perquè tenim tota la noche per delante. A ver, un respeto porque me he escrito mis propuestas. Que los partidos políticos observen una transparencia financiera y tengan total prohibición de acceder a créditos bancarios. O sea, ¿los partidos políticos tienen créditos bancarios? Pues que no. Dos, retirar la reforma de las pensiones pactada el año pasado. Tres, nacionalización de la banca y no endeudarse con organismos supranacionales como el Banco Central Europeo y el FMI. Cuatro, igualdad salarial de los cargos políticos respecto a nosotros. Jubilación en las mismas condiciones. Y no vitalicio. 5. Reforma de la ley electoral. Listas abiertas, eliminación de la ley HON, que me han dicho que tal, güey. Actes concrets, o sigui, com comprendreu, és bastant complicat aquí prendre aquest tipus de decisions. Si us sembla, com que s'ha pres la decisió de que apoyarem mobilitzacions i de que es reunirà aquí,
que surti una comissió on tothom, a petit comitè, pugui parlar i es pugui organitzar. Hi esteu d'acord? Sí. Sí? Voleu que surti ara o ja sortirà? Ja sortirà. Ara. Sí, perquè si no luego se pierde y no se nos olvida. Sí, ara. Val, doncs em diuen que tenim un punt de comissió, si voleu després obrim, sí? Sí. Val, si us sembla bé, passem al petit tema que no ens ha de preocupar gaire però que hi és, que és que potser venen els Mossos. Sí. I és que això no era una concentració, una manifestació puntual, sinó que era una acampada o una concentració de caràcter permanent. Això què vol dir? Que si ens fan fora, tornarem. Que si ens tornen a fer fora, tornarem. Els de la Puerta del Sol ahir ja ho van demostrar. Ens van fer fora, eren 2.000 i avui eren 30.000. És a dir, jo proposo que com això és una lluita... Cada vez són mal. Bueno, eren 10.000. 10.000? Bueno, jo proposo que com això és una lluita de llarg recorregut, que quan vingui la policia, sobretot, agafem les coses i tal, com ens vulgui fer fora, nosaltres anem retrocedint. No crec que ens portin fins les golondrines. Jo, si no ens acabi el cordó, ens quedem tots allà, muntem les tendes, els sacs i ens posem a dormir. Ells no estaran tota la nit. Quan se'n vagin, tornem i ja està. És que jo crec que no hi ha... O sigui, que crec que és la millor proposta. No, jo no quiero ir a los... O sea, las minorías que hacen... El chaval está aquí con sus diarios y sus historias. Van a dejar el marrón, acércate a los bordes, por favor. ¡Isidro! Palma, respecta para Aranda, todos somos quienes somos. Son pacíficos, palma. Sierra educada. No hay alcance de la No venim a limitar l'estada de persones de la via pública, però no és una via lliure i que tenim que tractar amb qualsevol moment, sigui un any que sigui, que no tenim un moment que no s'ha de fer. Però com segurament la majoria de vosaltres sabeu, hi ha una tasca de neteja que s'ha de fer. Els ajudem. Si us deixa d'escola... A veure, un moment, això és el que us venim a demanar, que ajudem. Com bé sabeu, segurament també, perquè us van informar ahir el BEC, es consta, la majoria d'objectes que es teniu aquí no poden estar. Ni taules, ni aquesta mena de... si és una escultura que siga, doncs això, conceptual. El cas... la meva especificitat no és clara. El cas és que l'hauríeu de recollir. Si no la recolliu, el que per més que tinguin les serveis de neteja se'n facin càrrec, perquè necessiteu com a mínim un permís d'ocupació de la via pública, perquè no teniu tot el que és per aquí. ¿Qué os recomiendas hacer? O sea, si retiramos este material, colaboramos con los servicios de limpieza, y mientras que, cosa que hicimos durante la mañana. Mientras lleguen las tareas de limpieza, tendréis que abandonar al menos el centro de la plaza para que puedan entrar los camiones de baldeo, las máquinas que diariamente, si hoy no tienen posesión de inspección, tienen que limpiar todo esto. I entre la gent que estem dormint, la pau. Entre la gent que estem dormint hi ha persones, no massa, ciutadans, que som periodistes, arquitectes, estudiants, ames de casa... Sí, hi ha una mica... Hauríem de portar també nens, jo me'ls he deixat a casa perquè m'han dit això, vull dir que... que ens tracteu amb carinyo, perquè estem a la mateixa, nosaltres, estem a la mateixa. No ha hagut una manera correcta de dir-te no, perquè...
Vull dir que la voluntat, nostra és que tenim dret a manifestar-nos. Ningú ho posa en dubte, ningú ho posa en dubte. I que, sisplau, però igual que, estem igual, dialogant de manera pacífica. Sí, aquí amb vosaltres. Sí, bona vegada. No, 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 no. Perquè esteu en el mateix. Estem treballant. Vamos a limpiarlo nosotros y nos dijeron, vale, ¿se les ha dicho esto ahora? Sí. ¿Y qué han dicho? Que no, que tienen contratado una empresa de... Ei, el conec, eh? Sí, ja l'assemblea decideix que m'ha d'obrir de cap. Que netegem... Per el que hem entès, que netegem nosaltres. Sí. De hecho, ya había gente limpiando. Está, ya estem tots netejant, no toca. L'assemblea ha decidido, nos quedamos nosotros... No, no falta gritar. Limpiamos nosotros, tal y como hicimos ayer, condiciones que ustedes aceptaron ayer. Todo lo que teníamos se mantuvo en la plaza y no hubo ningún problema de civismo. Y si vosotros queréis reprimirnos con un pretexto de que la plaza hay que limpiarla con agua y eso para vosotros y para el Ayuntamiento de Barcelona y para los políticos es más importante que las reivindicaciones y las reclamaciones que se están haciendo en esta plaza, pues vosotros mismos, la conciencia vuestra os dirá. No, 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 así no. A la venga, a saco ahí. Es cantar así. La caja, ¿dónde la ponemos? Ya, eso digo yo. Los revolucionarios que ocupan la Plaza de Cataluña también reciclan. Así la, la dinámica de la higiene y tal, si nos preocupa toda la, la estética y la limpieza, unos lavabitos químicos no estarían mal, ¿no? Sí, podría, pero entrarlo. Eso no está en mi mano. Bueno, pues eso, tendrá contactos no, por ahí, nosotros ¿no? Nosotros lo llevamos. No, pero a veces nosotros cuando hace falta lo pedimos y no sé si nos lo dan, pero nosotros nada más. No, ¿usted por qué parte viene? ¿La novia o...? Guardia urbana. Ah, vale, vale. Por haber... Hemos quedado que si retiraban, retiraban los cartones, retiraban todo lo que estaba así. Los cartones no para dormir. Y ya lo han hecho, lo han hecho. Y está, y que entonces... Pero que usted pueda al ayuntamiento transmitirle de primera mano que aquí no hay más movida que la que usted ha visto, es importante. No, eso ya se ha transmitido. Pero eso es importante. Que la gente que está moviéndose se mueve de esta manera. Es importante, no por los medios, sino porque por una persona que en principio representa al ayuntamiento. Ojalá siempre fuera todo pacífico, evidentemente. Sí. Ojalá lo de arriba cambiara también. Claro, por dejar algo. Todos en nuestras casas también. Yo también, de verdad que me gustaría irme a dormir. Llevo desde las 8 de la mañana. Yo primero, pero y tengo familia también. Pero todos nos qué capricho. Y qué cuesta, ¿eh? Yo no porque tengo tres hijos. No tengo familia, ni casa. Voy a tirar para adelante con tres. Que no están aquí. No, son pequeños. Pero le esperan un futuro jurídico. Peor que el nuestro, seguramente. Mucho peor. Bueno, yo no podemos perder la esperanza. Bueno, pues venga. Aunque estemos un poquito desanimados. No, pero... Venga, lo dicho, gracias. Lo único que sí que les pedía era... Si las pancartas las pudieran quitar por lo menos ahora y luego mañana ustedes mismos se las tienen, si las sujetan con la mano, es que no pueden estar. ¿Sí? Pero bueno.